Buenos días a todas y todos. Para mí un gran honor, sobre todo, poder presidir esta audiencia en un día como hoy, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y sobre todo tener una audiencia regional con el tema de comisiones de búsqueda en la región, una región que lamentablemente ha sufrido el flagelo de la desaparición forzada durante muchos años en su historia, durante las dictaduras del Cono Sur, durante el conflicto armado en Centroamérica, y lamentablemente la desaparición forzada no es solo un tema del pasado y la impunidad respecto a los hechos del pasado, sino que también sigue siendo un tema del presente. Por lo tanto, la verdad es que me parece muy simbólico que precisamente en este día comencemos las audiencias de hoy día en una audiencia regional con las comisiones de búsqueda de la región. Le doy la bienvenida a todas y todos quienes nos acompañan en esta audiencia y también a quienes nos están escuchando por Facebook Live. Esta audiencia fue precisamente solicitada por las comisiones de búsqueda, con los distintos nombres que tienen, de Colombia, México, Perú, El Salvador. Espero no haber dejado ninguna fuera. Creo que no dejé a ninguna fuera. Es una audiencia regional, por lo tanto no hay presencia del Estado en este momento, pero entiendo que sí está Perú presente escuchando también, el Estado peruano. Así que bienvenido eventualmente si quiere hacer alguna observación. Nos parece muy importante que los estados, no es práctica de los estados que participen en las audiencias regionales, pero siempre son bienvenidos a participar y por lo tanto le damos la bienvenida al Estado peruano que esté también presente virtualmente en esta audiencia. En la audiencia de hoy me acompañan, bueno, yo soy Antonia Urrejola, siempre se me olvida partir presentándome. Vicepresidenta y relatora por Memoria, Verdad y Justicia. Me acompañan en esta audiencia además la comisionada Margaret May McAuley, que entre otras funciones es relatora de derechos para la mujer y también de derechos de personas afrodescendientes. Me acompaña la comisionada Yulisa Mantilla, que es relatora por derechos de los migrantes y también de personas mayores. Me acompaña el comisionado Estuardo Rallón, que es relator de personas privadas de libertad y también de personas con discapacidad, el relator especial de libertad de expresión, Pedro Vaca, la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido, y espero no cometer ningún error y no dejar a nadie más fuera, pero además está todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva, el equipo de monitoreo, obviamente las personas que trabajan conmigo en la Relatoría de Memoria de Verdad, Yana Santos, y también todo el resto del equipo de la Secretaría Ejecutiva que trabaja en estos temas y que también apoya el tema comunicacional y sobre todo también muy importante todo el tema tecnológico que permite que podamos hacer estas reuniones virtuales y nos acompañan también los intérpretes y las intérpretes. Como ustedes ven, quienes están escuchándonos en el día de hoy, además de tener interpretación en vivo, ¿cómo se dice? Siempre se me olvida. En vivo, interpretación en vivo español-inglés. Tenemos también, y esta es la primera vez que lo tiene la comisión, subtítulos también en tiempo real, lo que es muy importante, sobre todo considerando personas con discapacidad auditiva. Y los invito, por lo tanto, a quienes nos están viendo en Facebook Live, que puedan también acceder a estas dos alternativas para quienes lo requieran. Dado que no hay participación del Estado, las solicitantes, porque en este caso, como suele suceder en estos temas, son todas mujeres quienes nos acompañan de parte de las representaciones de la Organización de la Sociedad Civil, van a tener 30 minutos para poder exponer. Posteriormente, las y los comisionados y el relator tendremos 30 minutos para hacer preguntas, observaciones, comentarios. Y posteriormente, ustedes, las solicitantes, tendrán otros 30 minutos, 30 minutos para poder cerrar. En la pantalla hay un relojito que ustedes podrán ver y yo voy a intentar, siempre digo intento porque a veces me cuesta un poco poder interrumpirlos, pero voy a intentar avisarles cuando se les acabe el tiempo. Quiero hacer una observación porque en realidad en este caso los peticionarios no son sociedad civil, sino que son instituciones públicas. Encargadas es la costumbre de hablar, ¿cierto?, que los solicitantes son sociedad civil. No son sociedad civil, son instituciones públicas que tienen como tarea fundamental la búsqueda
de las personas desaparecidas, son organismos del Estado, por lo tanto, y no son organizaciones de la sociedad civil. Una salvedad que me están haciendo ver es la costumbre que siempre son organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias, entonces le voy a dar primero la palabra a las solicitantes, 30 minutos, y empieza a correr el reloj. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Honorable Comisión Interamericana, buen día. Gracias por el espacio. En este día tan especial, estamos aquí, 5 mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas en América Latina. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, CNB. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado de Colombia, UBPD. La Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Perú, DGBPD. La Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas, Niños y Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador, CNB y CONABÚSQUEDA. Mi persona, Elsie Flores, junto con Leonor Arteaga, representamos a la CNB y CONABÚSQUEDA de El Salvador. La CNB y CONABÚSQUEDA somos instituciones creadas por decreto presidencial en respuesta a sentencias de la Corte Interamericana y por el clamor de los familiares. Esta audiencia es el resultado de un espacio de diálogo, de alianza entre las instituciones aquí representadas que hemos iniciado hace unos meses, dado que somos mecanismos que hemos recientemente creados con desafíos múltiples, algunos comunes y otros particulares. Hoy les presentaremos la importancia y dilemas de la existencia de instituciones especializadas en búsqueda en países de la región que han sufrido la desaparición de personas. Asimismo, el aporte que estos dan al derecho a la verdad, memoria y reparación de los familiares. De igual forma, presentaremos las diferencias que existen entre los tipos de búsqueda, las tensiones entre la búsqueda y la investigación penal, el concepto ampliado de persona desaparecida y la relevancia de que se desarrollen estándares sólidos sobre el derecho de búsqueda y su correlativo derecho de toda persona a ser buscada, como un derecho autónomo. Por todo ello, solicitaremos a esta comisión elabore un informe temático sobre la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo los mecanismos de búsqueda, y, en segundo lugar, analizar la procedencia de una opinión consultiva ante la Corte Interamericana sobre el derecho de toda persona a ser buscada. Estas peticiones están sustentadas en la importancia que tiene para las familias que buscan conocer la verdad sobre el paradero de sus familiares desaparecidos y tener la posibilidad de identificar, ya sea con vida o de recuperar los restos óseos a través de procedimientos fiables y que garanticen su participación activa. Muchas gracias. Buenos días, honorable comisión. Buenos días, señora presidenta, honorable comisionada Antonia Urrejola. Buenos días, honorables comisionados y comisionadas. Mi nombre es Luz Marina Monzón Cifuentes, actualmente la directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Colombia. América Latina, como lo decía la comisionada, ha sido un escenario de desapariciones forzadas, un escenario de práctica de desaparición forzada en contextos de conflicto armado y de violencia política, lo que ha conllevado a que este continente dé respuestas frente a este crimen, como es la creación de mecanismos especializados en la búsqueda de personas desaparecidas. Los mecanismos de búsqueda especializados, como la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado en El Salvador, la Unidad de Búsqueda en Colombia, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de México y la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Perú,
tienen diferentes mandatos y competencias que les permite abordar, por un lado, los obstáculos enfrentados dentro de las vías judiciales ordinarias y, por otro lado, abordar la política pública criminal para buscar a las personas desaparecidas. Uno de los grandes retos de cada mecanismo que ha enfrentado uno de los grandes retos que tiene cada uno de los mecanismos es contribuir a la satisfacción del derecho a la verdad. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, conformamos el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este sistema de justicia transicional está destinado a satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado, el cual fue convenido por las partes en el acuerdo de paz firmado por el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, EP. La unidad de búsqueda tiene un periodo de existencia de 20 años que empezaron a contabilizarse en el año 2018. La competencia temporal de la unidad empieza desde el 1 de diciembre del 2016 hacia atrás, fecha en que entró en vigencia el acuerdo una vez aprobado o refrendado por el Congreso de la República. La competencia material de la unidad comprende las desapariciones ocurridas en razón y en el contexto del conflicto armado. Esto es, las desapariciones forzadas, los secuestros, el reclutamiento y las ocasionadas por la participación dentro de las hostilidades. El referente jurídico de la naturaleza de la unidad de búsqueda se encuentra en el derecho internacional humanitario. El protocolo 1 de los convenios de Ginebra reconoce el derecho de las familias a conocer la suerte de las personas desaparecidas y las personas muertas durante las hostilidades y la obligación de quienes participaron en ellas a ofrecer información sobre su paradero. La unidad dentro del sistema integral está orientada a contribuir a la satisfacción de los derechos a la verdad y la reparación de las víctimas. Ahora quisiera referirme, como hemos acordado, al derecho a la verdad y cómo estos mecanismos contribuyen a su satisfacción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre el derecho a la verdad en América del 2014, destacó el reconocimiento del derecho a la verdad como una respuesta al fenómeno de la desaparición forzada. En ese sentido, indicó, por una parte, que el Estado tiene una doble obligación: realizar de oficio una búsqueda efectiva del paradero de las personas desaparecidas forzadamente a fin de establecer la verdad de lo ocurrido y, por otra, la obligación de ofrecer un recurso sencillo y rápido para cumplir esta obligación. Por su lado, destacó que los familiares tienen el derecho a conocer la verdad sobre lo sucedido a sus seres queridos. Desde sus inicios de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte ha destacado y llamado la atención de que esta es una justa expectativa de los familiares, saber cuál es la suerte de sus seres queridos que los estados deben satisfacer. En este punto es importante destacar lo establecido por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas en los principios rectores de búsqueda de personas desaparecidas del 2019, en el sentido de reconocer el derecho a ser buscado y que esta búsqueda se realice en las condiciones que conduzcan a establecer lo ocurrido y el paradero de las personas desaparecidas. Asimismo, es relevante lo que reconoce el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre, comillas, la importancia de la verdad, la justicia y la rendición de cuentas en los esfuerzos de reconciliación y solución pacífica de los conflictos y para acabar con la impunidad, cierro comillas. Y en esa misma resolución exhorta a las partes en los conflictos armados a que, al negociar y aplicar acuerdos de paz, incluyan disposiciones que faciliten la búsqueda de las personas desaparecidas y adopten las medidas necesarias para proteger a las víctimas y los testigos que declaren sobre las personas dadas por desaparecidas a fin de acabar con la impunidad. Esta es la resolución 2472 del 2019. En este sentido, los mecanismos que crecientemente se vienen creando por distintos países, como los que estamos aquí representando, constituyen los recursos ofrecidos a las víctimas para satisfacer su derecho a la verdad y reparación. Ello, en tanto que, como lo ha dicho la Comisión en el informe mencionado, el esclarecimiento del paradero final de la víctima desaparecida permite a los familiares aliviar la angustia y sufrimiento causado
por la incertidumbre respecto al destino de su familiar desaparecido. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por esta oportunidad, honorable comisión. Un saludo a la presidenta y a los demás comisionados y comisionadas. Mi nombre es Leonor Arteaga y yo soy comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en El Salvador, CONABÚSQUEDA, que además es un mecanismo que se integra a una comisión que fue creada previamente para buscar a los niños y niñas desaparecidos. Ambas comisiones tienen el mandato de buscar e identificar a quienes desaparecieron en el contexto del conflicto armado salvadoreño que inició en la década de los 70 y finalizó en 1992. Estas comisiones tienen una estructura donde hay comisionados y comisionadas ad honorem y además un equipo técnico y Elsie Flores es la directora de ambos mecanismos. En la región, como sabemos, se ha dado la desaparición forzada como una forma contextualizada de violencia. Es decir, esta desaparición forzada puede manifestarse y se ha manifestado de diversas maneras. Las modalidades en que se ha llevado a cabo la privación de libertad, los autores involucrados, la forma en que se niega la detención, la manera en que se pueden eliminar los cuerpos o destruir la evidencia puede ser distinta. Y eso a veces ha generado que sea difícil para el derecho internacional desarrollar criterios específicos de búsqueda universalmente aplicables a todas las desapariciones. Como sabemos, lo que sí es compartido en todas las desapariciones, independientemente de su naturaleza, es principalmente y tristemente la relacionada con las pérdidas humanas y afectivas que causan las familias, en sus redes, incluso en muchos casos en su militancia y en las comunidades afectadas por ellas. La incertidumbre, la especulación, el duelo irresuelto y la eterna espera son este saldo trágico donde quiera que estas prácticas han tenido lugar. Pese a estas diferencias, como ya lo ha sostenido en distintos momentos el Comité de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y la propia Corte Interamericana, las medidas concretas y efectivas de búsqueda acrecientan las posibilidades de encontrar a la persona con vida. La búsqueda de las personas desaparecidas siempre se debe adelantar bajo la presunción que la persona sigue con vida, hasta no tener pruebas de lo contrario. Sin embargo, existen diferencias importantes entre una búsqueda inmediata por desapariciones recientes, como por ejemplo la mayoría que se dan en el caso mexicano, y otras desapariciones de larga data, como puede ocurrir en el caso de El Salvador, Perú y en la mayoría de los casos en Colombia. La búsqueda e identificación de restos de larga data se encuentra con retos distintos y particulares. El primero de ellos es que hay dificultad y a veces imposibilidad de ubicar los sitios de entierro. Se ha modificado muchas veces por causa de la naturaleza o por acciones humanas el lugar de destino final de las personas y además el paso del tiempo juega en contra. En muchos casos hay degradación de los restos que imposibilita extraer material genético para identificar plenamente a las personas. Esto obliga y esto es un reto para las comisiones aquí representadas, a trabajar con tecnología de punta en arqueología, antropología forense y genética, y esto también incrementa los costos e implica capacidades especializadas que no siempre, con las que no siempre cuentan nuestros países. En el caso de personas desaparecidas que potencialmente pueden ser localizadas con vida, como ha sido el fenómeno de niñas desaparecidas en El Salvador, que implicó adopciones internacionales, uno de los desafíos es que no se cuenta con mecanismos transnacionales y que es necesario además desarrollar distintos tipos de redes internacionales de apoyo para estos jóvenes que fueron adoptados y para
sus familias biológicas y sus familias adoptivas. En el caso de las búsquedas de larga data, los riesgos para la seguridad de testigos, informantes y de las propias familias suele disminuir con el paso del tiempo, pero a su vez muchos de estos familiares están falleciendo o adolecen de enfermedades y los recuerdos no suelen ser tan vívidos. La participación suele mermar porque las energías disminuyen, el cansancio se apodera y hay una preocupación muy grande por trasladar estas luchas a las nuevas generaciones. En estos casos, la creación de bases de datos es más urgente que nunca para resguardar la información de los familiares y la información de los restos óseos que se vaya encontrando. Por el contrario, en la búsqueda inmediata, se ha demostrado que muchas instituciones no tenemos todas las capacidades para responder al principio de que se debe presumir que la persona está con vida y en muchos casos se apodera el carácter burocrático del Estado en estas búsquedas institucionales. Frente a esta realidad, muchos familiares, especialmente en México, han desarrollado capacidades especializadas de búsqueda, que es un conocimiento valioso que también tiene que tomarse en cuenta. Muchas gracias. Buenos días, comisionadas, comisionado, relator. También muy, muy buenos días a todas, a todos. Desde la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, Carla Quintana, titular de la comisión. Aquí quisiera destacar que la Comisión Nacional de Búsqueda de México, a diferencia de todas las, los otros mecanismos de búsqueda que están aquí presentes, tenemos un mandato atemporal, es decir, no tenemos, buscamos personas que desaparecieron hace más de 40, 50 años y buscamos a las personas que desaparecen, están desapareciendo o están siendo desaparecidas en este momento. También no tenemos un mandato, un plazo de, digamos, cuánto durará la Comisión Nacional de Búsqueda, es decir, tenemos un plazo abierto. Y la otra característica, y con esto toco el primer punto que me tocó desarrollar, nosotros en México buscamos a cualquier persona que esté desaparecida y que haya sido víctima de cualquier delito. Y esto que es lo que queremos nosotras poner en la mesa en este momento a discusión y que se abra discusión a nivel internacional. Nos queda muy claro que el desarrollo evolutivo de los organismos internacionales de derechos humanos ha sido principalmente, y por razones obvias históricas, sobre la desaparición forzada de personas. Sin embargo, la realidad en nuestros países, y hablo especialmente de México, pero se replica en diferentes países de la región, nos ha mostrado que el fenómeno de la desaparición de personas es mucho más amplio. En México tenemos, por ejemplo, las personas, tenemos prácticamente 80 mil personas desaparecidas reportadas de manera oficial, ese es el dato oficial, de las cuales han sido víctimas de algún delito. Puede haber sido desaparición forzada, desaparición por particulares, trata de personas, sustracción de menores, reclutamiento forzado, secuestro, etcétera, etcétera. Y la ley mexicana, consideramos de manera correcta, da un trato igualitario en la búsqueda, en la investigación, en relación con lo que se entiende por persona desaparecida. Invitamos respetuosamente a la Comisión Interamericana a iniciar un debate en relación con la definición de desaparición de personas, la ampliación del concepto de desaparición de personas, en virtud de que consideramos que es y sigue siendo una grave violación de los derechos humanos, tal como lo ha desarrollado el derecho internacional, y las familias de las personas desaparecidas, entendido de manera amplia la desaparición, sufren exactamente el mismo dolor, enfrentan el mismo sistema, y el Estado, como Estado, en este caso mexicano, pero como Estados de la región, tenemos la misma obligación de dar respuesta a esta crisis. Esto por un lado. El siguiente punto que me tocó desarrollar de manera muy breve, lo dejaré en la mesa,
es la tensión que existe entre el derecho de toda persona a ser buscado, que será desarrollado por mi colega del Perú, con la investigación penal de los hechos. Es importante destacar que la obligación de buscar no solamente es de las comisiones o de los mecanismos de búsqueda. Sabemos que en todos nuestros países la obligación de búsqueda normalmente ha sido, pues, le ha tocado a las fiscalías, a las procuradurías. Sin embargo, ante una falta de respuesta por parte de estas instituciones es que se crean en los diferentes países mecanismos especializados solo en algunos países y en algunos contextos. Esta nueva creación de mecanismos de búsqueda ha causado que en la práctica, y eso es algo que hemos conversado con las colegas de los diferentes mecanismos, genera tensiones con los procesos penales, hasta dónde puede llegar un mecanismo de búsqueda, hasta dónde puede llegar una investigación penal, dónde se entrelazan y cómo en algunos países, por ejemplo en el Perú, se trata la búsqueda como un tema humanitario, ¿no? En algunos países también se permite que la información que reciben las comisiones no sea puesto a conocimiento de fiscalías, de tribunales. En otros países no tenemos esa realidad. También, ya como lo comentaba mi compañera Leonor Arteaga, tenemos una obligación también en la búsqueda de identificación humana, es decir, conocer el paradero hasta que se le identifique a la persona. Sin embargo, en la mayoría de nuestros mecanismos, no son estas instituciones las encargadas de realizar esa identificación. Toda esta problemática que tenemos en el día a día y que finalmente tenemos que responder como estados ante las familias de personas desaparecidas, nos parece muy importante que la Comisión Interamericana abra este diálogo y abra esta, digamos, esta reflexión sobre la forma en la que se tiene que relacionar la búsqueda y la investigación penal y de qué manera tienen que ir caminando de manera conjunta. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenos días a todos los comisionados y comisionadas de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Mónica Barriga, Directora General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y me acompaña Edgardo Rodríguez, Director General de Derechos Humanos, también del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Perú fue creada a partir de la Ley 3470, que se aprobó en el año del 2016, y donde se establece como principio, como punto trascendental, el enfoque humanitario para realizar la búsqueda de las personas desaparecidas durante el periodo de violencia. Se establece un periodo específico que es de 1980 al 2000 y la Dirección General de Búsqueda realiza a través de sus dos unidades orgánicas, la Dirección de Registro e Investigación Forense y la Dirección de Atención y Acompañamiento, la búsqueda integral de las personas desaparecidas con la finalidad de brindar respuestas a los familiares sobre el destino final o el paradero de sus seres queridos. La dirección es un órgano de línea del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y tiene a su cargo la elaboración, implementación y seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es el documento que recoge la política pública sobre la materia, y además administra el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro y el Banco de Datos Genéticos, que fue creado en el año 2018 a través del Decreto Legislativo 1398. La dirección lleva a cabo la investigación humanitaria con la finalidad de poder avanzar y dar respuestas a los familiares, mitigar el sufrimiento que se ha venido prolongando durante muchas décadas en el Perú, y a través de un equipo multidisciplinario que tenemos en este momento cuatro sedes, una en Lima, una en Ayacucho, una en Huánuco y en Junín,
y están ubicadas en estas regiones porque estas regiones representan los índices más altos de personas desaparecidas en el país. A través del equipo multidisciplinario se lleva a cabo toda la investigación para poder establecer cuál es ese paradero o destino final. Y dentro de la estructura del proceso de búsqueda tenemos tres etapas. La primera etapa, que es dirigida por la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y la segunda etapa, que es en aquellos casos donde se logra ubicar un sitio de entierro y se puede lograr recuperar los restos humanos de las personas desaparecidas, interviene el Ministerio Público o Fiscalía de la Nación. Y es en estos casos donde encontramos estas situaciones que mencionaba Carla Quintana, la comisionada de México, y donde empezamos a ver cómo se tiene que armonizar o coordinar entre las diferentes entidades del Estado para poder llevar a cabo un proceso de búsqueda efectivo y, en nuestro caso, un proceso de búsqueda humanitario. Y se señala que es humanitario porque el proceso de búsqueda que desarrollamos no tiene como finalidad alentar ni dificultar la determinación de la responsabilidad penal, porque la determinación de la responsabilidad penal se realiza a través del proceso judicial y la administración de justicia correspondiente, sino está enfocado específicamente en los familiares, en poder dar respuestas a los familiares y en poder cubrir las necesidades que tienen los familiares para participar en el proceso de búsqueda. ¿Cuáles son esas necesidades? Contar con un adecuado acompañamiento psicosocial, que es lo que le permite a los familiares que el proceso de búsqueda realmente tenga un efecto reparador, que es lo que señala la ley 3470, que ese efecto reparador del proceso de búsqueda pues realmente contribuya a establecer o esclarecer la verdad y determinar cuál es el destino final de las personas desaparecidas. Y además, desde la dirección también se gestiona, se asegura el apoyo material y logístico para que los familiares puedan participar de forma activa en el propio proceso de búsqueda. Entonces, en ese marco vemos cómo son diferentes situaciones que se presentan en el propio proceso de búsqueda y que es importante brindarles esas facilidades a los familiares para que puedan participar de forma activa. Y entrando al segundo punto, específicamente al derecho de toda persona a ser buscada, es importante tener en cuenta cómo desde las obligaciones internacionales que tienen los estados, hablamos de que el estado debe llevar a cabo una búsqueda diligente, debe agotar todos los medios de búsqueda disponibles para poder determinar el destino final o la suerte o el paradero de la persona desaparecida. Y esa obligación internacional correlativamente tiene la satisfacción de un derecho de las personas desaparecidas y de sus familiares, que es el derecho de toda persona a ser buscada. Y ese derecho significa que nosotros, a través de los mecanismos de búsqueda, que en este momento nos encontramos aquí representados, llevamos a cabo todas las acciones llevamos a cabo todo el mecanismo de búsqueda para poder satisfacer ese derecho de los familiares. Y por lo tanto, es importante desarrollar, ampliar esos criterios jurídicos, porque nosotros como mecanismos de búsqueda recientemente creados estamos en una etapa de creación, de crear un poco el camino hacia donde va a ir evolucionando el propio proceso de búsqueda y el derecho de toda persona a ser buscada. Por eso vemos en esta audiencia una gran oportunidad para poderle plantear a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pueda desarrollar los criterios jurídicos del derecho de toda persona a ser buscada y que nos permita ir también avanzando y fortaleciendo los mecanismos de búsqueda que se han creado en los diferentes estados, en los diferentes países de la región. Quizás a través de la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana
se han venido señalando algunos de estos aspectos que están relacionados con el derecho de toda persona a ser buscada. Y, por ejemplo, en la sentencia de Terrones Silva versus Perú, hablamos de cómo esa búsqueda debe ser diligente, se debe contar con los mecanismos adecuados para llevar a cabo esa búsqueda, y esa búsqueda además debe poder brindar respuestas a los familiares de las personas desaparecidas sobre el paradero o el destino final. Son varios aspectos que están involucrados en la búsqueda. La búsqueda de personas desaparecidas es un ámbito multidisciplinario, y en ese aspecto vemos importante que se pueda desarrollar estos criterios jurídicos por parte del sistema interamericano. Ya para finalizar, porque veo que se está acabando el tiempo, reiteramos la solicitud a la Comisión Interamericana de poder elaborar un informe temático sobre los mecanismos de búsqueda de la región y una opinión consultiva sobre el derecho a ser buscada. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por sus exposiciones. Voy a darle la palabra ahora a mis colegas. En primer lugar, voy a preguntarle a la comisionada Margaret May McCauley si quisiera hacer alguna pregunta o comentario. Thank you, Madam President. I must thank all the submitters from the government search agencies who have come this morning to speak about this very, very difficult and but important aspect of human rights work. I pick up my something that I noted. I wondered whether you can assist me in these two aspects. One is that whether any of you have disaggregated data about specifically women who have disappeared in each of your states, and children, especially girl children, and also Afro-descendants, which should also be disaggregated data if possible. Assist my rapporteurships, most of them, enormously, if you could let me have some of that data. If not today, then later on in writing, I would be most grateful. My sister, Lisa, I apologize for this. I don't wish to address person, but this is something that we learned before you came to the commission. When Esmeralda, myself, and then Commissioner Vargas went on the local visit to migrant towns at the USA, at the border of the USA and Mexico. One of the things I learned, especially from the women I spoke to, and women from the Americas and from other parts of the world, was that there was a large number, according to them, of disappeared persons who they knew of who had been going through the process of migration or asylum seeking together. And some of them who were supposed to turn up at a certain time and who had been returned to
Mexico, one of the receptive states, just fell off the map, as it were. And they were concerned that they had been either trafficked, killed, or nearly disappeared for some reason. And especially when I heard this about women, I tried to get more information from the government agencies that we spoke to in these towns and couldn't get any. And in fact, lots of them seemed to indicate they knew nothing about any disappeared women. So I wonder if you have any information about that sort of thing. Carla, I'm sure you might have, especially from Mexico. So if you can assist us by giving us some particulars about that. I don't want to take up too much time because my other colleagues need to have time enough to think. I just want to wish you all the best in your work. This is very important work. And it seems to be that your work is not fully appreciated because so far we don't seem to have reports of fantastic success. They don't seem to announce these. I'm sure there are some instances of fantastic success. So perhaps we should have more publication of successful findings and identifications and so on, so that people could respect the work that is done. Because as I said earlier, it's so very important that we all agree. So thank you very much. Happy International Human Rights Day, and all the best for Christmas in case I cannot speak to you hereafter. Thank you. Le voy a dar ahora la palabra a la comisionada Yulisa Mantilla. Bien, muchas gracias, comisionado Rejola. Inicio con un saludo muy cordial, en primer lugar, a cada una de ustedes. Como comentaba la comisionada, es muy importante para la comisión contar con ustedes como representantes de unidades del Estado. No, creo que da un mensaje muy importante y ayuda también a la comisión a conocer los retos y las dificultades, más allá de los estándares ya consagrados sobre desaparición forzada, búsqueda de vida y diligencia. Los retos reales que están enfrentando son muy importantes para desarrollar estándares. En ese sentido, valoramos mucho su presencia. Y me permito también saludar a cada una de las personas que están siguiendo esta audiencia en los diferentes países, que son familiares de personas desaparecidas y que tienen mucha expectativa en la comisión, pero también el trabajo que ustedes realizan. No es fácil realizar este trabajo, las dificultades metodológicas, presupuestarias, el hecho que también, por más que haya un principio de continuidad del Estado, no necesariamente la institución va a recibir siempre la misma atención, y a veces el descubrir y encontrar a las personas desaparecidas, que es tan importante, también genera otros procesos como la investigación penal o las sanciones. O sea que es una labor muy difícil. Inicio felicitando a cada una de ustedes, mujeres, que están asumiendo ese reto. Lo segundo es un poco reaccionando a los comentarios y a la información que ustedes dan y los pedidos tan concretos. Tengo algunos comentarios y preguntas, como decías. En primer lugar, me parece muy importante, en la línea de lo que planteaba Carla Quintana, en el tema de los mandatos. O sea, la desaparición, la búsqueda ha sido, en personas desaparecidas, ha sido pensada tradicionalmente y siempre para desapariciones forzadas, ¿no? Con un agente estatal. Y entonces los mandatos son distintos y las consecuencias son distintas. Entonces creo que eso es importante, como ustedes lo han mencionado, pero no necesariamente todo el mundo conoce las implicancias de tener búsquedas de desaparición forzadas o búsquedas de personas desaparecidas, donde los particulares también generan una tienen una responsabilidad. La primera pregunta en esa línea es, ¿cómo están resolviendo, obviamente si no tienen la respuesta acá, puede ser después, cómo están resolviendo, en primer lugar, en el caso de desaparición forzada, las situaciones en que aquellos agentes del Estado ya no lo son? Es decir, fueron agentes del Estado, hubo desaparición forzada al momento de producirse la violación de derechos humanos, pero luego ya no lo son, ya no son. ¿Cómo están manejando ese tema?
También las dificultades que puedan tener en encontrar información de parte de otras agencias del Estado, si es fácil, si no es fácil. Por ejemplo, estoy pensando en los ministerios de defensa, que no necesariamente trasladan los archivos con facilidad, por más que sea una entidad del Estado. El tercer elemento tiene que ver con lo que mencionaba Mónica Barriga sobre la debida diligencia, ¿no? Que es este principio. Quería saber si ustedes han incorporado el tema de la debida diligencia reforzada para casos particulares de grupos de víctimas, como por ejemplo las mujeres, que está mucho en el estándar de la Corte Interamericana. Y en ese punto, yo también quería saber si han podido incorporar un enfoque de género, ¿no? Que implique la búsqueda, el reconocimiento de las mujeres y población LGTBI. Me voy a centrar en este momento primero en el caso de las mujeres, tanto en el caso del rol tradicional y enorme, importante, de las mujeres buscando, que son las que han buscado durante tanto tiempo a sus familiares desaparecidos. Y por otro lado, las mujeres como víctima de desaparición forzada, ¿no? O desaparición en general, según sea el caso. Y en esa línea destaco dos temas que tienen que ver con las relatorías que yo tengo a cargo. En primer lugar, el tema de la trata. Como mencionaba la comisionada McCauley, la cantidad de mujeres, niñas, que son desaparecidas y que están en redes de trata, si tenemos una unidad que busca desaparición forzada, no necesariamente van a entrar en ese mandato. Si es una unidad que busca personas desaparecidas, probablemente, de hecho, va a tener que investigar. Eso por un lado en cuanto a mujeres en movilidad humana, ¿no? Porque también está el desplazamiento, pero me estoy centrando en trata. Y lo segundo es el caso de las mujeres mayores. Desde la perspectiva de la relatoría de personas mayores, estamos desarrollando, es una relatoría bastante nueva y pequeña, ese tema de las personas mayores en el rol de la recuperación del derecho a la verdad y la memoria. Son las mujeres mayores, en general los familiares, pero en el caso de las mujeres que buscan, mujeres mayores que han estado buscando toda su vida, que incluso su proyecto de vida se ha convertido en seguir buscando. Entonces quería resaltar esos temas. Y en esa línea también la situación de personas LGTBIQ+. En el caso colombiano hay iniciativas del Centro de Memoria Histórica, ¿no? Con las iniciativas, pero quería saber si las otras unidades han podido incorporar. Paso a un siguiente punto, qué pena, voy a correr un poquito porque no quiero quitar tiempo, perdón. En el tema de la búsqueda, ¿cómo se hace cuando hay cuando pueden encontrar indicios de otros delitos? Me refiero fundamentalmente al tema de la violencia sexual. Sabemos que la violencia sexual está invisibilizada en general en las búsquedas y la experiencia de la Comisión de la Verdad del Perú descubrió que era precisamente cuando son desaparecidas, sometidas a violencia sexual, nunca aparecen y ese tema se pierde. Quería saber si ustedes han capacitado a los funcionarios y funcionarias, han puesto este tema y qué pasa si una persona aparece y cuenta de violencia sexual. ¿Qué es lo que pasa con esos casos? ¿Lo comunica nuestra entidad? Toman nota, qué es lo que sucede. En esa misma línea, y aquí me voy a detener mucho en lo que mencionaba Carla Quintana, estoy pensando mucho en el tema, así como en el caso de la ejecución extrajudicial, la relatora amplia ha hablado de la responsabilidad por ejecución extrajudicial del Estado cuando hay femicidios, estoy pensando lo mismo en el caso de las mujeres desaparecidas. Estoy pensando en el caso de la pandemia, donde en todos nuestros países se habla de cantidad de mujeres y niñas desaparecidas. Es decir, ¿cómo hacemos para este tema? Y dos puntos finales. El tema del rol de los familiares. ¿Se han podido participar en el diseño de las estructuras de las unidades o no? ¿Y cuál es su respuesta? ¿Cómo están relacionándose con los familiares? Y si ustedes tienen unidades descentralizadas. Y finalmente, el tema de la formación y capacitación de cada uno de los funcionarios y funcionarias, que es bastante difícil. ¿Cómo hacer en esta búsqueda con un enfoque diferenciado? Termino diciendo que valoro mucho nuevamente su presencia y esta idea del debate, tanto el concepto de desaparición como el derecho a ser buscado, me parece fundamental y el máximo apoyo en esa línea. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Le doy la palabra ahora al comisionado Rallón. Muchas gracias, presidenta. Buen día. Un saludo a mis colegas comisionadas, relator especial de libertad de expresión, secretaria ejecutiva. Quiero empezar felicitando la participación de hoy por esta labor tan importante que realizan a cargo de, digamos, las labores de búsqueda. El enfoque humanitario en las labores de búsqueda es fundamental, precisamente como mencionaba cuando intervino la persona de Perú, para, pues obviamente, aliviar el sufrimiento, la incertidumbre
que hay alrededor de los familiares, y esa ley que se promulgó oportunamente en el 2016 en Perú, pues busca dar realce a ese enfoque humanitario. Y creo que es pues, muy oportuno cómo hoy lo trajo en esta audiencia a colación. Y el otro aspecto importante es el hecho de lo que planteaba la representante de México, la señora Carla Quintana, de invitar a un diálogo y a un debate respecto a esa labor de búsqueda y, digamos, con una amplitud a los diferentes fenómenos delictivos que existen. Sin duda alguna es algo que es muy positivo que se plantee, porque según sea ese fenómeno delictivo que haya generado la desaparición de una persona, la manera de buscarla también varía. También tiene diferentes grados de dificultad, tiene probablemente equipos interdisciplinarios distintos, pues en algunos fenómenos es un hecho en donde se va a ir contrarreloj, incluso tratando de evitar que se cometan otros hechos, digamos, que de conflicto con la ley o violatorios de otros derechos humanos. A diferencia de los enormes desafíos que se tienen, digamos, cuando se realiza la búsqueda de personas como consecuencia de los lamentables hechos que han habido por el conflicto armado o, digamos, las situaciones que se han vivido en la región en las épocas de dictaduras especialmente. Entonces, en esa situación quería como destacar, creo que lo veo como positivo, y preguntar en ese enfoque cómo priorizar, digamos, cómo el hecho de ampliar ese criterio de búsqueda de, digamos, manteniendo la debida diligencia, cómo lo ven para que no quede rezagada la labor de una búsqueda más compleja de hechos que continuaron en el pasado, porque, digamos, es importante que esa labor de debida diligencia se realice en todos los ámbitos, independientemente del fenómeno delictivo que haya causado la desaparición. Únicamente eso, y reitero mi felicitación. Gracias, comisionado Rallón. Le doy la palabra ahora al relator de libertad de expresión, Pedro Vaca. Muchas gracias, presidenta. Saludando también a las comisionadas, comisionado Rallón, a la secretaría ejecutiva y a todas las unidades de búsqueda de personas desaparecidas de la región presentes en esta diligencia. Yo hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, creo que hay que también como comentar mensajes de ánimo. El primero es de reconocimiento al trabajo que realizan. El segundo es también valorar positivamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convoque a distintas instancias del Estado que se desmarcan de cierta forma como de las miradas más políticas estatales, porque esto nos ayuda a ver la complejidad de fenómenos de derechos humanos, particularmente este que puede llegar a ser tan frustrante, pero tan importante al mismo tiempo. Quisiera felicitar particularmente a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas de Colombia, porque hace solo 10 días se nos presentó un caso de reencuentro de una familia, en un caso inédito, que yo creo que deja muchas lecciones positivas, ¿no? El primero es felicitar a ese equipo fantástico territorial de Arauca con un trabajo y una metodología impresionante que tiene, digamos, este resultado positivo. Saber por registros de prensa que es un sobrino, que sabe que hay una historia, digamos, aquí hay unos dramas familiares importantes. El que acude a la unidad sabe que la unidad busca personas y se despliega toda una metodología que termina con este resultado tan favorable. Saber, por ejemplo, que era una familia que no había acudido a otra instancia estatal en términos no había confianza, y creo que buena parte del trabajo que ustedes realizan tiene que ver con esa centralidad de las víctimas más allá de las responsabilidades que corresponden a otras entidades del Estado. Yo creo que tendría, digamos, como dos preguntas. La primera es, ¿cuál ha sido en la valoración de ustedes el papel del periodismo y de los medios de comunicación en la labor que hacen, ¿no? Creo que sería interesante para la relatoría conocer esa información. La segunda es, ¿qué lecciones aprendidas puede haber en términos de
sensibilidades particulares para la conformación de estas comisiones, habilidades del equipo humano y técnico, y qué hace falta, ¿no? Qué hace falta en términos de financiación, qué hace falta en términos de apoyo, porque creo que también es un lugar donde a la Comisión Interamericana le interesaría poder dar la mirada. Muchas gracias, presidente. Gracias, Pedro. Le doy la palabra ahora a la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido. Gracias, comisionado Rejola. Por años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido escuchando las voces de los familiares de las víctimas de desaparición, su desesperación, su angustia. Es por eso que nosotros entendemos la dimensión del trabajo que las comisiones y las unidades de búsqueda están realizando en la región, la importancia, el impacto, y sobre todo reconocemos ese trabajo que se hace en el campo, que nos inspira, que nos compromete. Yo quisiera como específicamente preguntar sobre las recomendaciones o las solicitudes que les están haciendo ustedes a la comisión. En primer lugar, sobre el informe temático, sobre los mecanismos de búsqueda, cómo lo están ustedes, cuál es la visión que ustedes tienen sobre el informe, cuáles serían los alcances, cuál sería el valor agregado que daría un informe temático de esta naturaleza, más allá de dar la discusión sobre la ampliación del concepto de desaparición forzada, que es bastante novedosa y necesaria, y sobre la tensión que existe entre el derecho de toda persona a buscar, y por el otro lado, las competencias de las fiscalías, de las unidades investigativas. Y también entender un poco, yo sé que en otras audiencias ya nos ilustraron, pero sería muy interesante volver a escuchar lo que son las sustentaciones jurídicas de ese concepto novedoso del derecho a ser buscado. Y no porque no sea un fenómeno nuevo, es un fenómeno identificado por la Comisión desde los 70, pero que sí este desarrollo nos viene a dar una perspectiva totalmente diferente. Muchas gracias, Presidenta. Esas serían mis preguntas. Gracias, María Claudia. Yo tengo algunas preguntas, pido disculpas si me repito quizás con alguno de mis colegas, el problema de hablar al final, que a veces uno se termina repitiendo. Yo lo primero es volver a agradecerles a ustedes por la solicitud de esta audiencia, que me parece fundamental, y no sé si fue mera coincidencia de la Secretaría Ejecutiva que la audiencia haya sido en el día de hoy, no sé si fue coincidencia o no, pero fue una bonita coincidencia, no sé si bonita es la palabra, la verdad, para tratar un tema tan terrible, pero simbólica, por decirlo menos. Y también quería partir mencionando lo que señaló Pedro sobre lo que ocurrió en Colombia hace algunas semanas, como también en México hace poco también hubo un reencuentro de un familiar, ¿cierto? Y en El Salvador han habido dos, he visto esta semana o estas últimas semanas, y cuando uno ve esos hechos es como frente a un tema que es tan desgarrador, creo que es una de las cosas más terribles, violación de los derechos humanos, cuando uno ve que suceden estas cosas, vuelve un poco la esperanza, ¿no? Y me imagino que para ustedes que trabajan generalmente con la desesperanza, estos hechos les vuelve un poco el alma al cuerpo. Entonces, en primer lugar, volver a felicitarles. Yo creo que una de las razones cuando en la comisión analizábamos, ¿cierto?, esta audiencia, era poder entender los desafíos que enfrentan ustedes como mecanismo, y a su vez identificar las buenas prácticas en políticas públicas para que otros países de la región puedan imitarla. Ya las comisionadas anteriores hicieron varias preguntas al respecto, pero y pido disculpas si me repito porque están relacionadas con varias preguntas que hizo la comisionada Yulisa, pero quizás un poco más específico en algunos temas. Uno es respecto a la coordinación que tienen con otras instancias estatales, no con las instancias estatales relacionadas con la investigación de desaparición forzada, las investigaciones penales, los organismos forenses, etcétera, sino también un tema que tiene que ver mucho con todo lo que las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos en general, que es el acceso a la información, el acceso a los archivos, que también me parece que es fundamental también en la búsqueda, ¿cierto? ¿Qué obstáculos han tenido ustedes en el acceso a los archivos, por ejemplo, archivos militares u otro? Porque es fundamental, me imagino yo, para la búsqueda de las personas poder tener acceso a los archivos o el acceso a instituciones privación de libertad, y al hablar de privación de libertad no me refiero solo a las cárceles, también me refiero a los hospitales psiquiátricos o los hospitales,
hace muy poco me tocó estar en, ante la Corte, en este caso de Ecuador, sobre desaparición, precisamente caso, no, siempre se nos dice Huachala o Huachalá, cierto que es una persona con discapacidad mental, desaparecida en hospital psiquiátrico. Entonces ahí también, en su trabajo cotidiano, si ustedes tienen, si tienen acceso fácil para ingresar, por ejemplo, a los recintos de privación de libertad. También respecto a su trabajo en terreno, qué obstáculos o qué buenas prácticas, porque no necesariamente hay obstáculos, también conocer las buenas prácticas para demarcar los sitios de interés donde eventualmente ustedes tienen cierta información que pueden haber restos ahí, qué obstáculos hay para demarcar esos sitios, para cuidar aquellos sitios que no sean destruidos mientras ustedes están realizando las investigaciones, los obstáculos en la exhumación de restos mortales, cómo funciona la articulación con los otros organismos relacionados. Eso por una parte. También que es un tema que ustedes mismas han señalado, bueno, que es fundamental, ¿cierto?, en materia de búsqueda, la articulación con los familiares. ¿Cómo opera eso en la práctica? Yo sé que es un principio, yo sé que es fundamental, que es el eje central en el trabajo, pero ¿qué obstáculos hay? Porque estamos hablando, ¿cierto?, de familiares que llevan años buscando a sus seres queridos, y me imagino que ahí también hay lecciones aprendidas en la articulación con los familiares, si pueden compartir con nosotros. Eso creo que es muy importante para quienes nos están escuchando y también para la comisión, los mecanismos de articulación y participación con los familiares. Y hay un tema que quiero elaborar un poco más y pido disculpas, que es el tema de la especificidad del trabajo de búsqueda en comparación con la especificidad de la investigación criminal. Ustedes mismas lo han señalado, ¿cierto? Y obviamente la búsqueda es autónoma en la investigación penal, pero obviamente se tienen que coordinar, se habla, ¿cierto?, de distinguir sin separar, estar interrelacionadas, no voy a repetir los principios que todos conocemos, y que la búsqueda es permanente, más allá de la investigación penal, etc. Pero ahí quisiera un poco conocer un poco más cuál es la especificidad del trabajo de los mecanismos de búsqueda en relación con la investigación penal, cómo es esa articulación, cuáles son los obstáculos en esa articulación. Y aquí tengo un tema porque en general cuando se habla de estándares es súper claro cuando se habla de la independencia en las investigaciones de desaparición forzada. Pero no sé si está tan claro, y aquí pido disculpas en mi ignorancia, si está tan claro la independencia respecto a los mecanismos de búsqueda. ¿Y por qué lo pregunto? Y lo pregunto simplemente por una cosa muy concreta. Yo hoy en la tarde me toca estar en un panel sobre el caso de la guerrilla araguaya y estaba ayer leyendo la resolución de supervisión de la sentencia del 2014 y una de las observaciones que hizo en su momento la comisión ante la corte y los propios familiares era que el grupo de trabajo de búsqueda eran las Fuerzas Armadas, que son quienes desaparecieron a las víctimas de desaparición forzada en ese caso, y los familiares obviamente se oponen a que sean las propias Fuerzas Armadas quienes estén a cargo de la búsqueda. Entonces ahí mi pregunta tiene que ver con cómo también garantizamos que quienes, una cosa son ustedes que están aquí frente a mí, y otros quienes van a los terrenos a hacer la búsqueda. Y yo entiendo que muchas veces las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales, ¿cierto?, tienen que ir a terrenos lejanos, áridos, complejos, hacer la búsqueda, y me imagino que muchas veces ustedes le piden ayuda a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas Policiales, pero a la vez, sobre todo cuando estamos hablando de desaparición forzada, que es por parte de agentes del Estado, obviamente los familiares tienen una desconfianza e incluso puede haber una revictimización. Y lo pregunto concretamente por este caso, el caso Gómez Lund, lo pregunto concretamente porque ahí hay una observación concreta que han hecho los familiares ante la Corte, y ahí, como hoy día teníamos la audiencia, yo dije, bueno, le voy a preguntar a ustedes sobre este tema, porque es un tema porque en general cuando uno lee sobre la desaparición forzada y todos los estándares de los mecanismos independientes, la investigación independiente, imparcial, que sin dilación, etcétera, etcétera, no está tan claro respecto a los mecanismos de búsqueda. Entonces ahí quiero hacerles esa pregunta muy concreta. Sé que es complejo porque sé que también tiene que ver con el aporte, la ayuda que ustedes necesitan en el trabajo en terreno. Y finalmente, bueno, tomando lo que dijo María Claudia Pulido, a mí me parece, y también lo comentó Yulisa, me parece
sin lugar a dudas que es un desafío para el sistema interamericano, los dos temas que ustedes han planteado, el tema de la desaparición, más allá de la desaparición forzada, que es una realidad, bueno, una realidad, perdón que lo diga, pero brutal en México, pero no es solo una realidad en México, y ahí es un desafío que tiene el sistema interamericano enfrentarlo, y ahí es muy interesante poder conocer la opinión de ustedes, pero también un compromiso de parte nuestra como, como comisión de ir también avanzando en esos estándares, y también el desarrollar el concepto del derecho de toda persona a ser buscada. Yo creo que ahí un poco, y estoy pensando en voz alta, no estoy comprometiendo a la comisión, me parece importante que ustedes respondan a la pregunta de la Secretaría, de la Secretaría Ejecutiva, pero pensando en voz alta, nosotros estamos, aquí me cambio de sombrero, en la Relatoría de Pueblos Indígenas estamos trabajando en un informe temático sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, y lo que estamos haciendo es recogiendo los elementos que ya tiene la jurisprudencia interamericana, que son cada uno de los elementos constitutivos del derecho a la libre determinación, y que la jurisprudencia ya ha desarrollado, como el derecho al territorio, el derecho a la identidad cultural, todos estos elementos son parte del derecho a la libre determinación, y la idea es que a partir de todos estos elementos ya desarrollados por la jurisprudencia, determinar el derecho a la libre determinación como un derecho en sí. Quizás un poco podemos trabajar este derecho a ser buscado desde la perspectiva del sistema interamericano a partir de los distintos elementos, y Mónica creo que así un poco lo insinuó, ¿no? A partir de los distintos elementos de la jurisprudencia interamericana. Entonces ahí es una reflexión que hago, pero sí me gustaría escuchar la respuesta de ustedes a raíz de la pregunta que hizo María Claudia. Eso, y mira, estamos justo con el tiempo, primera vez que creo que la comisión se toma el tiempo justo porque siempre nos excedemos, y ahora les devolvemos la palabra por 30 minutos. Muchas gracias, honorables comisionados y comisionadas. Nosotras nos vamos a dividir para poder ir absolviendo las diferentes preguntas, las diferentes interrogantes que se han planteado. En esta primera parte voy a referirme sobre algunos datos que nos solicitaban, algunas estadísticas sobre cómo se ha venido clasificando por sexo, por edad, los datos de personas desaparecidas. En el Perú, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, contamos con el registro de 21.793 personas desaparecidas durante el periodo de violencia. Dentro de ese número total encontramos que 17.241 personas pertenecen a hombres y 4.466 son mujeres. Hay un número de 86 personas que todavía están pendientes de clasificar. Y dentro de la clasificación que se ha venido haciendo en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, encontramos que el rango de edades entre 0 y 17 años, es decir, niños, niñas y adolescentes, se encuentran registrados 3.353 personas. En el rango de 18 años, de 18 a 30 años, 6.870 personas. Y en el rango de 31 años a 50 años es el número más alto. Bueno, entre 18 a 30 es el número más alto, que es de 6.870. Y el siguiente rango de edad es el de 31 a 50, de 5.846 personas. Entre edades de 51 años a 70 años, tenemos registradas 1.990 personas y mayores de 71 años, 197 personas. Estos datos quizás nos dejan ver un poco cuál era la situación que se vivía en el país en ese momento, cuál era el contexto de violencia que se generaba entre los años 80 al 2000, y quizás estas son las estadísticas, las cifras que se reflejan. Posteriormente podemos alcanzar a la comisión mayor detalle sobre las cifras, también los lugares, ¿no? Cuáles son los datos que tenemos por regiones. Me voy a referir sobre el siguiente punto, que hablábamos del concepto de personas desaparecidas. ¿Cómo se maneja en Perú ese concepto ampliado?
La ley 3470 señala que persona desaparecida es toda aquella persona en la cual sus familiares no conocen su paradero, desconocen su paradero, o sobre la que no existe certeza legal. Y aquí quisiera referirme a dos aspectos. Estamos hablando en la primera premisa del concepto tradicional de persona desaparecida, donde sus familiares no saben cuál es el paradero, no saben si la persona está viva o muerta, desconocen totalmente cuál es la suerte de la persona desaparecida. Y en la segunda premisa estamos hablando, dice, no se tiene la certeza legal. Estamos hablando de aquellas situaciones en las cuales los familiares ya tienen información de que la persona fue asesinada o está fallecida, pero no saben dónde está su cuerpo. Están buscando el cuerpo de sus seres queridos. Y el concepto que desarrolla la ley 3470 no está limitado a la agente perpetrador como agente del Estado o con la aquiescencia del Estado, es decir, al concepto clásico de desaparición forzada, sino que tiene un ámbito mucho más amplio donde la labor que realizamos desde la Dirección General de Búsqueda se realiza esta labor de búsqueda humanitaria independiente del agente perpetrador. Se busca a todas las personas desaparecidas como consecuencia del periodo de violencia, bien sea que esa desaparición haya sido ocasionada por un agente del Estado o por un grupo terrorista o por particulares, ¿no? Entonces estamos hablando de ese concepto más amplio y por supuesto es importante tener en cuenta para la búsqueda la aplicación de los enfoques, ¿no? De la búsqueda diferenciada, como lo señalaban los diferentes comisionados y comisionadas, es importante tener en cuenta el enfoque de género para la búsqueda. Sin duda, en el Perú es una realidad que la mayoría de personas que buscan son mujeres. Y las mayores, por quizás las organizaciones de familiares, en su gran mayoría están compuestas por mujeres. Y quizás aquí quisiera volver a las cifras. Hablábamos de que la mayoría de personas desaparecidas, veíamos que 17.241 personas desaparecidas son hombres. Y quien sale a la búsqueda de esa persona desaparecida generalmente son las mujeres de la familia, que han además asumido un nuevo rol, que son aquellas madres, esposas, hijas que cambian o transforman su proyecto de vida para entregar totalmente una vida a la búsqueda de sus seres queridos. Y encontramos, y creo que es importante también es resaltarlo, porque quizás en esa visión estándar de la persona desaparecida, por lo menos en el Perú, siempre estaba relacionado a un hombre, ¿no? Un hombre quizás entre 30 18, 30 años, pero hablamos que hay un número de 4.466 mujeres desaparecidas durante el periodo de violencia y además hay un número importante de más de 3.000 niños, niñas y adolescentes desaparecidos durante el periodo de violencia. Entonces, por lo menos teniendo claro cuáles son los diferentes grupos, cuáles son las particularidades de estas desapariciones, se debe llevar a cabo una búsqueda diferenciada y se debe tener en cuenta, por supuesto, aquellos aspectos también para brindar un adecuado acompañamiento psicosocial. El acompañamiento psicosocial que tiene que estar referido en tres niveles, en el nivel individual, en el nivel familiar y en el nivel comunitario. Cómo estas desapariciones tienen un impacto, tienen un efecto en la propia comunidad, en la familia y, por supuesto, impacto personal. Y para referirme brevemente a los casos de las mujeres mayores, que la mayoría de desapariciones en el Perú, como hablábamos, están circunscritas en el mandato de la dirección a la búsqueda
de 1980 al 2000. Y muchos de estos familiares actualmente ya son adultos mayores. Entonces, eso nos pone también en una situación compleja, porque sabemos que es un poco el avance contra el tiempo. Llevan tantos años buscando, tantos años esperando una respuesta por parte del Estado, y por otro lado somos mecanismos de búsqueda recientemente creados. En el caso peruano estamos hablando de 3 años de funcionamiento de la Dirección General de Búsqueda, donde muchos de los familiares también van muriendo sin poder recibir una respuesta, porque estas desapariciones se han dado en su gran mayoría hace más de 30 años. Entonces, son aspectos complejos para la propia labor de búsqueda y que se deben tener en cuenta para poder brindar una adecuada atención a los familiares y también para llevar acciones sin daño. La idea del proceso de búsqueda es que sea un proceso reparador. Como tal, la búsqueda nos puede llevar a diferentes escenarios, a escenarios donde se puede hallar un cuerpo, poder hacer una entrega digna, una restitución, una entrega digna a los familiares, respetando las creencias religiosas y culturales, pero también nos plantea escenarios donde hay situaciones en las que no se va a poder recuperar un cuerpo y donde no se va a poder entregar ese cuerpo a los familiares, y sin embargo es una labor de búsqueda valiosa y es una labor de búsqueda indispensable para poder garantizar el derecho a la verdad. Y este escenario complejo, que se puede dar por diferentes razones, el cuerpo fue arrojado al río, al mar, etcétera, etcétera, abre también un escenario especial, independiente para la búsqueda. Y por supuesto el tercer escenario, que son aquellas personas que pueden ser halladas con vida y que representan esa luz de esperanza que veíamos dentro del proceso de búsqueda. En el Perú, si bien es cierto, no ha sido muy usual el hallar personas con vida durante los procesos de búsqueda. Para nosotros, desde la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, es muy gratificante el poder llevar a cabo estos procesos. Tenemos 2 reencuentros familiares que se van a dar en los próximos días, mañana uno, el lunes otro caso, y que representa para nosotros esa luz de esperanza del proceso de búsqueda y de decir a los familiares hay que seguir. Y como dirección, como mecanismos de búsqueda, ponemos todo nuestro compromiso para seguir adelante. Voy a terminar ahí, y las representantes de las otras comisiones continuarán con absolviendo las dudas. Gracias. Entiendo que es Carla la que va a exponer, pero no sé si Carla está hablando, pero no se escucha nada, Carla. Gracias, es que estoy tratando de compartir pantalla rápidamente porque sé que el tiempo apremia y para mí es, ¿ahora sí pueden ver ahí la pantalla? Sí. Aquí quisiera empezarme a referir rápido a lo que preguntaba la comisionada Mantilla. Efectivamente, y también la comisionada Margaret McCauley, desde México, en colaboración y participación activa con familias de personas desaparecidas, sociedad civil, organizaciones internacionales y autoridades estatales, elaboramos este año el protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas, que tiene la intención de destacar de manera más precisa las obligaciones que tenemos cada una de las autoridades en la búsqueda de personas desaparecidas, que incluye
no solo a las comisiones y a las fiscalías, como bien preguntaban las diferentes comisionadas, incluso el relator, sino a diferentes autoridades, ¿no? Tenemos autoridades primarias, que somos las comisiones. En México somos un estado federal, recordemos, no solo la Comisión Nacional, tenemos ya 32 comisiones estatales de búsqueda, es decir, somos un sistema nacional de búsqueda, tenemos 32 fiscalías y la Fiscalía Estatales y la General de la República, y tenemos autoridades transmisoras, las que nos tienen que transmitir información, y las informadoras, a la pregunta también del relator sobre libertad de expresión. Tenemos en este protocolo hablamos y se establecen las obligaciones que tienen las autoridades que están encargadas de informar, con lo que preguntaba la comisionada Urrejola. Existe una obligación, no es un favor darnos información. La información es muy importante para poder llevar los registros a los cuales me referiré posteriormente. Específicamente en este protocolo homologado de búsqueda tiene un capítulo sobre ejes rectores, enfoque diferenciado para mujeres, para comunidad LGTBQI, también para periodistas y defensores, para niños, niñas y adolescentes, para personas indígenas y afromexicanas, entre otros. Específicamente en la pregunta que me hacen en relación con la perspectiva de género, el protocolo establece que así como toda muerte violenta de mujer tiene que ser investigada con una hipótesis de feminicidio, también toda desaparición de mujeres y niñas tiene que tener siempre como hipótesis que han sido víctimas de algún delito que tiene que ver y está relacionado con las diferentes violencias de género, como puede ser la violación sexual, la violencia familiar, la trata de personas, el feminicidio o cualquier otro que pueda además tener afectaciones diferenciadas por la condición de género. También se establece que todas las autoridades a las que me he referido tenemos que aplicar la perspectiva de género al brindar atención a las mujeres buscadoras, que como bien se establecía, más del 95% de las personas buscadoras, hablo por México, son mujeres. Y también un paso muy importante que se dio en el protocolo homologado de búsqueda es que toda desaparición de mujer desde el primer momento, desde el primer minuto, tiene que ser considerado que está siendo víctima de un delito. Es decir, no se le puede tratar como no localizada, porque sabemos que muchas veces, y es constante, que se va a presentar una denuncia y le dice, pues si no hay indicios de delito, regresen 72 horas. ¿No? Y sabemos que las primeras horas son fundamentales, este ha sido un paso muy importante. El siguiente punto que quiero tratar es lo que me preguntaban en relación con los datos estadísticos. Tenemos un registro nacional de personas desaparecidas, donde al día de ayer teníamos más de 79.670 personas desaparecidas, específicamente, la forma de registrar y reportar esta información, esto es de manera oficial, recibimos información de las diferentes instituciones, principalmente las fiscalías, donde existen los campos, los elementos para que nos informen si la persona, el nombre de la persona desaparecida, la fecha, en qué lugar, qué día, los posibles perpetradores, si es que se sabe la información, si es mujer, si es hombre, si pertenece a la comunidad LGTBQI, si es periodista, si es indígena, afrodescendiente, etcétera, etcétera. Tenemos el registro que permite tener esta información. Lamentablemente, uno de los retos que tenemos es que recibamos toda esa información por parte de las autoridades. Aquí quisiera yo agregar que en México tenemos la posibilidad, y desde la Comisión Nacional de Búsqueda, desde la ley, que cualquier persona puede reportar una desaparición sin necesidad de haber ido a una fiscalía e incluso de manera anónima. Entonces, hemos abierto también esa herramienta. Específicamente con el tema de niñas, mujeres, adolescentes y mujeres, ahí en la pantalla se puede ver que desde el 64, desde 1964 hasta hace unos días, había reportadas 19.464 mujeres como desaparecidas. El dato de arriba, el de 81.000, lo voy a tratar de
hacer más grande, el de 81.570 son la totalidad de mujeres que han sido reportadas como desaparecidas, continúan desaparecidas 19.464, la mayoría después de 2006. La siguiente es sumamente alarmante, porque si bien es cierto que el 25, las mujeres, niñas, mujeres, representan el 25% del universo de personas desaparecidas, si nos vamos a un rango de menores de 18 años, representan más del 50%. Y aquí, como ustedes pueden ver, de las mujeres que continúan desaparecidas, está entre los 10 y los 24 años, tenemos un rango altísimo, lo que nos hace pensar, por supuesto, y abrir la hipótesis de trata de personas. El rango de edad entre 15 y 19 años es el más alto en mujeres. Y lo mismo se replica con las mujeres que han sido localizadas. Y esto es muy importante en virtud de que evidentemente son victimizadas las mujeres que son encontradas con vida, y lo que nos hemos dado cuenta cuando encontramos a las mujeres, a muchas de estas mujeres jóvenes, es que han sido víctimas de algún tipo de violencia. El siguiente, hablando de lo que preguntaban en cuanto a los logros, aquí decir que desde México se ha creado el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, avanzado con las familias. Se ha creado el primer centro de identificación humana dedicado exclusivamente a materia de desaparición. Se ha reconocido la competencia del Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas. Se ha aprobado el protocolo homologado de búsqueda. Existe el registro nacional al que me he hecho referencia. Y estamos en la elaboración del protocolo homologado de búsqueda de niños, niñas, adolescentes. Y aquí solamente en relación con la definición de desapariciones, y creo que tiene que ver mucho también con acceso a la información, aprovechando que está el relator aquí, dentro de lo que se podría desarrollar por parte de la Comisión Interamericana, es también en el momento en que ampliemos desde el derecho internacional la definición de persona desaparecida, también tenemos que pensar en las implicaciones que tiene en otros derechos, como lo decía la comisionada Mantilla. Uno de ellos, y que está en discusión aquí en México, es sobre la tensión que existe entre el derecho a acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales. Muchas de las personas desaparecidas son desaparecidas por delincuencia organizada, muchas familias no quieren denunciar o reportar una desaparición por miedo. Entonces la pregunta es, ¿cómo resolvemos la tensión que existe? Porque no habría duda alguna en la información que se tiene que hacer pública, por ejemplo, en una desaparición forzada, en relación con otro tipo de desapariciones. Y en relación con la pregunta de la comisionada Urrejola sobre el acompañamiento en las búsquedas, nosotros estamos en búsqueda cotidianamente como Comisión Nacional, como comisiones estatales de búsqueda, y efectivamente en la gran mayoría de estas búsquedas llevamos protección tanto federal como estatal. Tenemos el cuidado de que, dependiendo del caso al que estamos atendiendo, evidentemente si los perpetradores son los señalados perpetradores, son miembros de las Fuerzas Armadas, pues tenemos el cuidado de no llevar a esa búsqueda a esa corporación, o si son fuerzas policiales, municipales, estatales. Pero sí quiero decir que en la gran mayoría de los casos, las propias familias, por el contexto que se vive en México, solicitan la protección y el acompañamiento de las Fuerzas Armadas. Y finalmente, en relación con el derecho de toda persona a ser buscada, lo que hemos observado es que, si bien parecería una obviedad que existe este derecho, lo cierto es que no ha sido desarrollado de manera autónoma y ha sido subsumido en el derecho a una investigación efectiva, donde de esa manera se ha diluido, consideramos, el contenido y alcance. Lo que se ve, como bien lo decían, en la supervisión de cumplimiento de sentencias de la propia Corte Interamericana en casos de desaparición forzada. Muchas gracias. Gracias. Voy a referirme a varios puntos
tratando de ser breve. En el caso de El Salvador, existen buenas prácticas importantes en la búsqueda y localización de niños y niñas desaparecidos en el contexto del conflicto armado. Y esta es una buena noticia que necesita definitivamente más difusión, ¿no? En El Salvador, según los registros de las comisiones de búsqueda, existen 357 niños y niñas desaparecidos, 199 son niños y 158 son niños. De estos 357 casos, se han resuelto 258 a datos de septiembre de este año. Es decir, la Comisión de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos ha tenido desde su creación en promedio un caso resuelto por mes, lo cual es una cifra muy exitosa. En esta experiencia se han desarrollado distintas metodologías de búsqueda y también de acompañamiento psicosocial y de trabajo transnacional, porque el destino final de la mayoría de estos niños y niñas era en países de Estados Unidos o Europa donde fueron adoptados, y con mucho gusto podemos ahondar en esto en otra oportunidad. En cuanto a las personas adultas desaparecidas, CONABÚSQUEDA está trabajando en el registro. Los datos que se contaban hasta antes de la creación de CONABÚSQUEDA eran los que arrojó la Comisión de la Verdad de El Salvador, que dan cuenta de cerca de 5,000 personas desaparecidas, aunque los grupos de familiares hablan de más o menos 8,000. CONABÚSQUEDA tiene hasta este momento en sus registros y como casos activos en investigación, creo que 258, ¿no? Aunque él sí podrá dar los datos más claros. El 80% de las personas adultas desaparecidas son hombres y el 20% son mujeres. Esto se debe principalmente a que el fenómeno de desaparición en el marco del conflicto armado tenía que ver con los hombres en la vida pública y muchos de ellos en militancia ideológica o política de alguna naturaleza, y las mujeres en tareas más domésticas y de acompañamiento, de cuidado de sus hijos o de la actividad de sus parejas o familiares. Y igual que en otros países, son las mujeres las que predominantemente llevan adelante la búsqueda. También El Salvador ha desarrollado distintas estrategias de acompañamiento a familiares de edad avanzada y que han tenido a lo largo de los años, digamos que han sostenido, ¿no?, estas luchas, y hay un trabajo también transgeneracional con sus hijos e hijas, nietos y otras familias. Esto ha, digamos, demostrado que, bueno, muchos familiares enfrentan de manera distinta la desaparición. Tiene que ver con, dependiendo de qué tantas redes de apoyo tengan a su alrededor, y muchas de estas familias o muchas de estas personas también se han transformado de familiares víctimas de desaparición en actores de derechos humanos, y eso también es un rasgo importante a rescatar que podemos ampliar. En el futuro nos interesaría mucho colaborar con lo que el esfuerzo que estaba comentando la comisionada Mantilla en cuanto a familiares con edad avanzada. Sobre el rol que ha tenido los medios de comunicación en El Salvador, bueno, han sido aliados muy importantes que han contribuido a posicionar la validez de buscar a quienes desaparecieron, incluso cuando ha transcurrido tanto tiempo, porque por muchos años esta búsqueda estuvo solo en la experiencia, en la vivencia de los familiares, y se quejaban de ausencia de apoyo, de no prioridad
en la agenda pública, indiferencia, soledad en relación con la institucionalidad. Entonces, con la búsqueda y estas comisiones de búsqueda también son una oportunidad para que los familiares tengan una relación, un relacionamiento distinto con el Estado, pese a que las desapariciones estuvieron en manos del Estado, y además son muy importantes para ayudar a construir narrativas distintas, sobre todo en países como El Salvador, donde el negacionismo y la impunidad siguen siendo muy, muy fuertes, incluyendo casos de desaparición forzada. Entonces, sí tenemos distintas formas de relacionarnos con los medios y han sido muy importantes para visibilizar este fenómeno. Último punto, el informe temático que estamos proponiendo sería, digamos, no solo sobre los mecanismos de búsqueda, sino sobre la búsqueda de personas desaparecidas, y uno de los ámbitos debería ser la búsqueda estatal, ¿no? Pero creo que todo lo que hemos conversado ahora da cuenta de toda una agenda de distintas aristas, riqueza en el continente y también desafíos y retos específicos en búsqueda distintos de la investigación penal de estos crímenes que harían necesario un informe temático y hablo por mí, pero creo que todas las instituciones que estamos aquí nos ponemos a disposición para colaborar en dar información y en continuar esta conversación. Bueno, continúo en el uso de la palabra. Muchas gracias a las comisionadas y a los comisionados. Les quedan dos minutos, así que ojalá pueda, dentro de lo que se pueda, porque después tenemos otra audiencia. Sí, lamento mucho no tener el suficiente tiempo. Trataré de ser lo más concreta posible. Agradezco mucho las preguntas y a la comisión por la audiencia. Quiero en este Día de los Derechos Humanos hacer un reconocimiento a las defensoras de derechos humanos, que son las mujeres que buscan incansablemente y con mucha resistencia y dignidad a sus seres queridos y que han dado origen a la creación de estos mecanismos de búsqueda, sin lugar a dudas. Así que quiero honrarlas en ese trabajo y en lo que han contribuido a la verdad, a la justicia, a la reparación en los países. Voy a decir que durante mucho tiempo la búsqueda de las personas desaparecidas estuvo subordinada a la investigación penal. Y esta subordinación conllevó que en países como Colombia se hubieran cerrado procesos o investigaciones sin nunca haber buscado a los desaparecidos. La existencia de mecanismos de búsqueda independientes de la investigación penal es un paso importante para superar los obstáculos que han enfrentado quienes han buscado a sus seres queridos en la lógica de los procesos judiciales. Sin embargo, la existencia de estos mecanismos, aunque independientes, no son separados de la obligación de las víctimas, de los estados a investigar las desapariciones. ¿Puedo cerrar? Ok. Sí. Yo quisiera plantear, no voy a hablar de las cifras porque desgraciadamente el tiempo no me da pero quisiera hablar sobre el tema de las víctimas. Creo que uno de los retos más grandes que tenemos como mecanismos es el manejo de las expectativas. O sea, estamos albergando el sufrimiento, la angustia y la incertidumbre. ¿Qué necesita una familia? Saber. Y no podemos garantizar que vamos a poderlo hacer en un tiempo determinado. Y las familias llevan años buscando. Entonces, el manejo, el cuidado y el respeto de esas expectativas y la honestidad con la que les hablemos, creo que va a ser muy importante para que estos mecanismos sean verdaderamente mecanismos de reparación. Por último, quiero compartirles que hoy día estamos llevando a cabo un reencuentro de una mamá que buscaba a su hija y una hija que buscaba a su mamá en el contexto del conflicto armado. Y me enorgullece mucho reconocer el trabajo de personas que desde distintas disciplinas, de distintas experiencias y conocimientos, aportan a la búsqueda de los desaparecidos de manera humanitaria y extrajudicial en la unidad de búsqueda. Muchísimas gracias. Comisionada Urrejola, copresidenta, si pudiera, él sí, porque también sí. En un tema de igualdad también. Sí,
Rapidito, pero lo entiendo perfecto. Si lo único que después tenemos otra audiencia, ese es el problema, pero rapidito, sí. Bueno, muchas gracias por este espacio. Trataré solamente de enfocarme en dos puntos. El primero, decirles que al menos como comisiones de El Salvador, CNB y Conabúsqueda, y creo que también los demás mecanismos, ¿verdad?, de la región, tenemos en cuenta la importancia de la participación de los familiares en todos estos procesos. Por lo tanto, consideramos, ¿verdad?, que de acuerdo a las peticiones que nosotros hemos planteado desde el inicio, que se elabore un informe temático sobre la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo estos mecanismos de búsqueda, una parte fundamental sea la participación de los familiares, ¿verdad?, que son quienes, inclusive, desde el momento de la desaparición son los que han buscado. Históricamente, ¿verdad? Y lo siguen haciendo en los casos actuales. También tomar en cuenta, ¿verdad?, de que estos procedimientos tienen que ser lo más fiable posible, por lo tanto, también garantizar en esta participación activa la seguridad de estas familias para la generación también de confianza, ¿verdad?, tanto de los familiares, testigos y todas las personas que participen en el proceso de búsqueda. Y por último, decir que como mecanismo, pues queremos que se tome en cuenta la segunda petición, que es analizar la procedencia de la opinión consultiva ante la Corte Interamericana sobre el derecho de toda persona a ser buscada, tomando todos los elementos que hemos planteado como mecanismos ante esta honorable comisión. Y les agradecemos el espacio, que tengan un feliz Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias Elsie, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por toda la información que nos han brindado, por esta audiencia, un tema tan importante y, como dije al inicio, tan simbólico en un día como hoy. Sin lugar a dudas, vamos a seguir conversando. Hemos tomado nota de cada uno de los temas que nos han planteado y, como ustedes han visto, los y las distintas colegas estamos completamente no solo abiertos, sino que interesados en analizar los temas que nos han planteado y poder ver cómo poder continuar trabajando en esos temas. Así que vamos a seguir en contacto y espero prontamente. No creo que este año ya, pero sí quizás a inicios del próximo año quizás poder tener una reunión con el equipo de la Secretaría Ejecutiva y ver cómo podemos seguir avanzando en estos temas. Pero les agradezco enormemente haber solicitado esta audiencia y su presencia y espero que se cuiden mucho y seguimos en contacto. Un abrazo grande a todas y todos. Muchas gracias. Madam President, please, yes. Could you send us your information, the color, your documents, any documents, please. Thank you. Sorry, Madam President. Un abrazo y bueno, que tengan un buen día conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos. Happy holidays. Chao, chao. Happy holidays.